Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de estos Viernes Culturales directamente desde acá de Pelarco, de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de nuestra comuna. Así que todos cordialmente invitados para seguir disfrutando de estos Viernes Culturales. Estamos recién empezando ya, así que para empezar esto hermoso que es de nosotros mismos, voy a invitar a Elizabeth Orellana. Ella es encargada de turismo de acá de la comuna. Y como hoy estamos celebrando el Día Internacional del Turismo, nos va a contar un poquito de ahí. Un aplauso para nuestra amiga Elizabeth Orellana. Un aplauso, Muchas chiquillos, eso, claro. gracias, Francisco. Ya, y bienvenido a todos los que nos están viendo acá en Bienes Culturales, ya en este espacio dedicado precisamente al turismo. Bueno, el día domingo 27 se celebra el Día Internacional del Turismo. Bueno, acá en Pelarco, por lo que ya sabemos, por pandemia, no pudimos celebrar como nosotros queríamos, ya que era una idea fantástica para poder trabajar con todos los servicios turísticos. Bueno, siempre y cada año la Organización Mundial de Turismo, Francisco, nos deja un legado, nos deja un lema, ya que lo dediquemos precisamente a la gente que necesita más este apoyo, y este año fue dedicado precisamente al desarrollo rural. Es por eso que nuestro trabajo como Corporación Cultural y de Turismo es precisamente potenciar todos estos lugares que tenemos en la comuna. A estos servicios turísticos que con mucho esfuerzo han logrado sobrevivir durante este año de pandemia y la verdad es que el sacrificio de cada uno se ve reflejado lueguito ya en algunos invitados que tengo acá, ¿ya? Me parece muy bien, Elizabeth. Sin duda, su labor es impresionante porque, sin duda, toda esta gente que ha querido salir adelante y no ha podido por estos medios, por diferentes medios, usted ha sido muy fundamental en este último tiempo. Bueno, Uno, sí. obviamente, no ha contado de eso, pero, sin embargo, ¿cuánto tiempo lleva usted Bueno, en yo comencé un poquito para hacer historia de lo que ha sido turismo en Pelarco. Yo comencé exactamente en marzo del 2017 y me dediqué el primer año a diagnosticar, a investigar, a ver realmente lo que nosotros podíamos entregarle a nuestros turistas y visitas y entregarle, ¿por qué no?, al país el conocimiento de lo que es nuestra comuna de Pelarco. No tan solo en servicios turísticos, ya porque todos tenemos el pensamiento de que turismo solamente se hace en mar, cordillera, nieve, todo eso. Pero lo que más se lleva hoy día y lo que a la gente más le gusta, precisamente es lo natural, lo que nosotros tenemos acá en esta comuna rural. Y como te digo, no tan solo estos servicios turísticos, sino que también potenciar la gastronomía, la artesanía, el patrimonio, nuestras costumbres, tradiciones y por qué no, toda aquella gente que se dedica al folclore, a la música, como al lo haces tú músico? muy bien, Francisco. Claro que sí, sin duda, así como usted dice, está contando de la música también, muchas personas que con su labor ya ha trascendentado a través del tiempo, quizá por sus familiares también no han podido salir adelante, y sin embargo, ahora último, usted ha sido un gran apoyo. Yo sé que usted un ratito más nos tiene una sorpresa, Exactamente. pero ahora yo les voy a invitar a un comercial. Ella es la señora María José Cisternas y tiene un hermoso vivero en la localidad de Lo Patricio. Vamos a ver este hermoso comercial. Mi nombre es María José Cisternas, soy del sector de Lo Patricio. Tengo un vivero, me dedico a la producción de liquidámbar, ácer japónico y plantas ornamentales, principalmente de exterior. Tengo frutales también y flores de temporada. Voy a empezar a traer plantas de interior, voy a tener maceteros. Tierra de hoja, así que los dejo a todos invitados para que vengan a visitarme a Vivero Lo Patricio. El horario de atención son los días viernes, sábado y domingo de 11 a 2 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde.
Y si tienen consulta o quisieran venir en la semana, me coordinan por el celular que va a aparecer aquí abajo y yo los voy a estar esperando. También me podrán encontrar en la página de Facebook Vivero Lo Patricio y ahí sale el horario de atención, la ubicación, el número, todas las consultas que quisieran hacer por vía Facebook o celular. Bueno, como estábamos conversando anteriormente, el servicio turístico es muy amplio. Para que podamos conversar del tema, tengo dos grandes invitadas acá. Ya a mi izquierda tengo a Nélida Jorquera, dueña del servicio turístico Mi Viejo Roble de Santa Rita. Y acá a Francisca Verdugo, dueña de La Granja Pelarco, que nos tiene muchas sorpresas, ¿cierto?, para contarnos. Partimos con Nélida. Nélida, cuéntanos, ¿cómo fue que tú llegaste a crear este negocio? Bueno, este negocio es una sociedad con mi pareja, Paulo. Nosotros, la verdad que no pensamos visionariamente en crear un negocio, sino que contemplar más una vida familiar de campo. Y bueno, en el transcurso de los días, ¿cierto?, decidimos crear este centro de evento. Algo distinto a todos los centros de evento porque nosotros tratamos de que sea un ambiente más familiar. Cumpleaños infantiles, celebraciones de cumpleaños para más adultos, matrimonios de día. Nuestro centro de evento es un lugar inclusivo, ¿ya? Nosotros tenemos acceso universal durante todo el centro de evento, no tenemos escalones y pretendemos más adelante también seguir trabajando en esa línea. Muy bien, Nélida. Bueno, la misión nuestra, como también lo mencioné hace un momento atrás, es precisamente promover y difundir todos estos lugares en donde nos permita a nosotros traer gente, turistas, visitantes a nuestra comuna. Francisca, cuéntanos, ¿cómo es tu emprendimiento? ¿Qué nos puedes ofrecer a nosotros, a Chile entero? Hola, Elizabeth. Hola a todos. Bueno, nosotros somos La Granja Pelarco, también un emprendimiento familiar junto a mi pareja, donde ofrecemos distintos productos y servicios. Nuestro principal eje, en verdad, se divide en varios aspectos. El primero es que somos un alojamiento rural enfocado a grupos pequeños, familiares, amigos. También ofrecemos terapias naturales que incluyen yoga, biomagnetismo, flores de Bach, esencias chamánicas, gemas. Conjuntamente elaboramos cerveza artesanal, que es nuestro producto estrella, 100% realizada en el rigor del campo acá en Pelarco, y también canalizamos productos y servicios de la zona. Entonces incorporamos a los demás agricultores y artesanos que viven y trabajan también en el campo y fomentamos y damos a conocer Pelarco en conjunto. Así que en verdad les podemos ofrecer retiros, talleres. Muy lindo, sí. En programas anteriores mostramos tu emprendimiento. Nélida, supe de algunos sueños, algunos deseos que tienes tú con tu emprendimiento. Cuéntanos, anticípanos algo que va muy relacionado con el adulto mayor, con la persona que tiene alguna carencia, discapacidad. Cuéntanos de eso. Bueno, nuestro deseo es construir una piscina con acceso inclusivo, que tenga rampa para acceso con silla de ruedas, barras laterales para los adultos mayores y niños, y a futuro a lo mejor colocarle sistema de temperado para que pueda ser usada también en terapia, ¿cierto?, para adultos mayores, hidrogimnasia. Acá en la comuna no lo tenemos y estamos carentes de eso. Actividad física, no hay un lugar donde se pueda realizar algún tipo de actividad física, así que ese es como un proyecto que tenemos más a largo plazo con Paulo, y poder entregarle también una alternativa a los adultos mayores y a las personas en situación de discapacidad, que tengan una alternativa de poder salir a recrearse. No solamente, cierto, a transitar por los lugares libres de Pelarco, sino que también puedan tener acceso a una piscina. Muy bien. Francisca,
Bueno, aparte de lo que tú nos has mencionado, sabemos que tú también te dedicas a lo que es artesanía, alojamiento rural, haces algunas terapias. Vimos muchas cosas lindas en tu emprendimiento. Pero también hay otra cosa que yo sé que a todos les va a gustar. Cuéntanos de la cerveza artesanal que tienen ustedes. De hecho, ¿cómo se llama? Traje una cerveza para mostrarla. Qué bien. Este es nuestro formato de venta en botellín. Nuestra cerveza artesanal se llama Huencuecho, igual que el sector donde estamos ubicados, porque la idea es apropiarnos del lugar y darle sentido de pertenencia a Pelarco, a Huencuecho en este caso. Esta es una cerveza 100% artesanal. En este caso, la elaboración de la botella tiene una segunda fermentación en botella, entonces es un producto de alta calidad. Pero también ofrecemos servicios de arriendo de barriles para eventos, para eventos familiares, para cuando las personas necesiten consumir en mayor cantidad, ofrecemos los barriles con Party Pump, que es una chopera manual, o con chopera eléctrica. Y si no, está el formato botellín y growler, que es como una venta a granel de cerveza, que es en un formato de consumo diario. Así que los dejamos invitados para que prueben nuestro producto. Lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación, con altos estándares de calidad, y también pueden ir a la misma cervecería a aprender con nosotros, porque damos los talleres cerveceros sobre la elaboración y degustaciones, todo lo que esté relacionado con el mundo cervecero artesanal. Muy bien. Nélida, aparte de lo que tú ya nos mencionaste, vimos fotos muy maravillosas de noche. ¿Cómo funciona esto? ¿Tú arriendas? ¿Haces tú eventos? Cuéntanos un poquito de eso. Mayoritariamente nosotros arrendamos. Ya trabajamos mucho con el tema asociatividad, que acá nombraba también la colega, con banqueteros. Tratamos de realizar eventos de día principalmente para no tener dificultad con el tema de ruido con los vecinos. Santa Rita es un sector que se ha poblado mucho. Es una zona rural, ¿cierto? Pero tiene mucha localidad, como se puede decir, urbana, mucha población, mucho vecino. Entonces, para evitar un poco el conflicto con eso, tratamos de hacer mayoritariamente eventos de día. Pero también realizamos arriendos los fines de semana o el día de semana para campamentos familiares o de colegio. Bueno, nosotros le prestamos el recinto, que tiene amplio espacio de área verde, para que ellos puedan acampar. Y esa es una idea que también estamos tratando de potenciar con todo esto de la pandemia. Llevamos meses encerrados, los niños están un poco aburridos, las familias también, ¿cierto? Y es difícil poder salir de la región a lugares como a la playa, a la cordillera. Entonces nosotros le entregamos un espacio abierto con hartos metros cuadrados para que ellos puedan instalar sus carpas, hacer su fogata, su asado, su cumpleaños, no sé, cualquier tipo de celebración, o simplemente para pasar un fin de semana agradable en familia y fuera de la ciudad. Exactamente. Bueno, tú, Francisca, mencionabas algo de la asociatividad, ¿ya? Bueno, aquí tenemos dos emprendimientos un tanto distintos, ¿ya? Pero tú me habías contado en la visita que te hicimos de que estabas también buscando como asociatividad con los artesanos, con otros lugares. ¿Cómo va eso? Bueno, con todo esto del tema pandemia está un poco detenido, pero seguimos trabajando en ello. Buscamos agricultores, artesanos del sector de Pelarco principalmente, que quieran tener una plataforma por medio de nuestro emprendimiento para vender sus productos. En este caso aquí mismo con Nélida podríamos hacer algo, pero la idea es que también sean los agricultores que tienen sus productos, que de repente no pueden salir todos a la venta por el mismo tema de la pandemia, ya no hay ferias para salir a presentar las artesanías. Entonces nosotros también en nuestro espacio ofrecemos un lugar de vitrina, donde las personas que nos lleguen a visitar a nosotros pueden ver lo que hay en el sector, y si quieren salir a recorrer, los llevamos a donde nuestros vecinos, que vean lo que tienen, qué es lo que ofrecen. Tenemos unos amigos que tienen unas granjas preciosas, entonces ahí ellos ofrecen días de campo. Tenemos amigos que son artesanos, enseñan a hacer sus artesanías. Entonces la idea es que mancomunadamente nos colaboremos y presentemos todos nuestros productos, y a más de alguien le va a gustar y se va a llevar algo, entonces nos vamos ayudando. De eso se trata. Francisca. Bueno, como veíamos lo que nos contaban ambas amigas acá, y como para hacerlo como más creíble, ¿verdad? Vamos a invitar ahora a nuestro público a que visitemos Mi Viejo Roble, sector Santa Rita. Hola,
soy Nélida Jorquera Rosas. Estamos acá ubicados en mi viejo roble, a 6 kilómetros desde la línea férrea, viniendo desde Talca a Pelarco. Les presentamos este lugar donde encuentran variedad de servicios para actividades al aire libre, ¿cierto? O cualquier tipo de celebración. Pueden realizar actividades de cumpleaños, matrimonio, eventos variados, capacitaciones, celebraciones, ¿cierto? La idea de nosotros es poder potenciar las actividades al aire libre para evitar, ¿cierto?, los encierros que se ocurren respecto a la pandemia. Ya les presentamos todo este lugar, ¿cierto? Bien bonito, que lo hemos trabajado con bastante esfuerzo junto a mi pareja Pablo. Todo lo que ven acá ustedes ha sido construido por nuestro propio esfuerzo. Ya nosotros, cuando compramos acá, era un terreno agrícola, todo de tierra, nada verde, no teníamos ni siquiera un poquito de pasto. Y hoy en día ya llevamos 3-4 años trabajando en este proyecto y hemos logrado levantarlo. Ya tenemos grandes promociones para la temporada de verano, para que puedas disfrutar en familia, con tus amigos, ¿cierto? Lugares al aire libre. Pueden realizar cotizaciones para hacer campamentos, cumpleaños. Tenemos juego inflable, mobiliario para candibar, mesas, sillas para eventos, matrimonio y cualquier tipo de celebración. También tenemos equipo audiovisual si quieres realizar alguna capacitación, una videoconferencia, una ceremonia de certificación para algún programa. Todo eso disponemos nosotros. Ya tenemos iniciación de actividades, factura, así que cualquier cotización la pueden realizar. Realizamos solo eventos de día, diurnos. Ya, para lo único que se arrienda de noche es para eventos familiares, que pueden ser, por ejemplo, actividades como campamentos. Que hoy en día sabemos que a lo mejor no vamos a poder salir con nuestros hijos ni con nuestras familias a la playa, llevarlo a lo mejor, cierto, al zoológico. Son actividades que van a estar un poco restringidas. Pero sí, en estos lugares pueden pasar un fin de semana divertido y entretenido. Hacer campamentos, fogata, juego al aire libre y distinto tipo de actividades. Así que los invitamos a conocer mi viejo roble. Ya acá no van a encontrar ningún peldaño, ningún lugar que no tenga acceso, ni para una persona con discapacidad, ni para un adulto mayor, ni para un niño. Ya este lugar es todo plano, tenemos baño para personas con discapacidad, nuestras entradas son amplias y queremos desarrollar una piscina que tenga acceso universal, que tenga rampa de acceso, que tenga pasamanos por todo el alrededor, cosa que pueda ser ocupada por niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Esta es una idea innovadora de nosotros para cualquier tipo de persona, ya que nos encontramos, por ejemplo, en lugares que podemos encontrar a personas que están muertas de calor, sentadas en una silla de ruedas, y no pueden hacer acceso a una piscina. ¿Por qué? Porque no tienen acceso, ¿cierto? Entonces eso es un poco triste, y nosotros como Viejo Roble queremos trabajar para esa accesibilidad. Bueno, tenemos un salón de 150 metros cuadrados, tenemos una cocina de 40 metros cuadrados que tiene dos hornos industriales, tiene un fogón, tiene dos cocinas, tiene mesones, tiene muebles, tiene loza, vajilla para 50 personas, solo para eventos familiares. Ya, si tú quieres un evento más gourmet, un matrimonio, un bautizo o una celebración más grande, tenemos distintos tipos de vajilla, ¿cierto? Se usa otro tipo de mesa, tenemos mesa redonda, silla vestida, manteles largos de distintos tipos de colores. Todo eso se va innovando respecto a la celebración que las personas van a realizar. Bueno, y le damos las gracias a la Corporación Cultural y de Turismo, ¿cierto?, de Pelarco, y al programa Bienes Cultural por apoyar a estos emprendimientos que están iniciando, ¿cierto?, que fortaleciéndonos en tiempos de pandemia, ya que es difícil, ¿cierto?, poder sacar adelante sobre todo estas ideas cuando nos encontramos en estas crisis de emergencia. Así que agradecemos, ¿cierto?, su invitación y su buena disposición para poder entrevistar. Y ahí estaba esta espectacular nota de nuestra amiga Elizabeth Orellana. Muchísimas gracias.
la despedimos de esta manera, obviamente con un aplauso, chiquillos, por favor, un aplauso para esta espectacular nota y también la entrevista muy bella también aquí en el set. Muy bien, nuestro pueblo, nuestra comuna tiene de todo, ¿cierto? Tiene cultura, tiene artesanía, pero también tiene música. Así que llegó el momento de entregarle un poquito de música a cada uno de ustedes. Así que vamos a presentar y vamos a invitar a este escenario a este grupo espectacular, son de aquí de la zona, muchos de ustedes lo conocen, los conocen. Así que los dejo y con este gran aplauso, obviamente le damos la bienvenida a Lalo y sus Sementales. Un aplauso, por favor, para ellos. ¡Vamos a vacilar! ¡Eso! Escúchame, quinceañera, este fraseo sabroso. Escúchame, quinceañera, este fraseo sabroso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Así se baila aquí, eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar. Quinceañera, quiéreme a mí. Quinceañera, antes de ti. Quinceañera, eres mi chica gegue, de quien yo me enamoré. Eres mi chica gogo, por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle esbelto con tu rica minifalda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar. Quinceañera, quiéreme a mí. Quinceañera, antes de ti. Quinceañera, ¡eso! ¡Cúmbiale, cúmbiale, cúmbiale, Lalo! ¡Sabor, sabor, sabor, hermano! ¡Suena, suena! Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar. Es tu sonrisa tan pura, me cautiva tu mirar. Es tu boquita dulzura que yo quisiera probar. Es tu boquita dulzura que yo quisiera besar. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar. Quinceañera, quiéreme a mí. Quinceañera, antes de ti. Quinceañera, eres mi chica llegue, de quien yo me enamore. Eres mi chica gogo, por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle esbelto con tu rica minifalda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar. Quinceañera, quiéreme a mí. Quinceañera, antes de ti. Quinceañera, pero... ¡ay, qué sabor, pupita! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, Pancho! Colegiala, Villa Rosa en botón, dime que soy el dueño, di que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, tú eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Colegiala, Villa Rosa en botón, dime que soy el dueño, di que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, tú eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Todas las mañanas al pasar para tu colegio estudiar, quisiera ser el rayo de sol que atraviese tu cara. Dichoso es el aire que te besa, o la flor que adorna tu cabeza, y un libro que guarda la ilusión que a tus ojos asoma. ¡Epa! ¡Sigue vacilando, compadre! Colegiala, bella rosa en botón, dime que soy el dueño, di que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, tú eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Colegiala, bella rosa en botón, dime que soy el dueño, di que soy el dueño de tu corazón. Colegiala, tú eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío. Todas las mañanas al pasar para tu colegio estudiar, quisiera ser el rayo de sol que atraviese tu cara. Dichoso es el aire que te besa, con la flor que adorna tu cabeza, y un libro que guarda la ilusión que a tus ojos asoma. Y sigue, sigue, sigue.
arriba, hey, hey. Con las manos hasta arriba, hey, hey. El grito de las mujeres solteras. Vamos a bailar, Eduardo, suena. Así, así, así. Sigue, 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 sigue. Suena. Ay, para ti, loquita. A la vuelta de mi casa vive la loca María. Es una loca elegante, es una loca traviesa. Se la pasa todo el día haciéndose la coqueta. Loca María, loca María, loca María. Adiós mi amor. Loca María, loca María, loca María. Adiós mi amor. Cuando la ven los muchachos le gritan adiós mi amor. Adiós mi loca querida, adiós loca consentida. Que ella muerta de la risa se pone de mil colores. ¡Oh! Loca María, loca María, loca María. Adiós mi amor. Loca María, loca María, loca María. Adiós mi amor. Y la vueltecita, la vueltecita. Se va. Y se acaba. Sí. Ahí nomás. Fuerte, fuerte el aplauso. Qué tremendos artistas tenemos acá en Pelarco, chiquillo. Espectacular. Bienvenido, amigo Lalo, amigo Luchito, Eduardo, joven. Amigo Lalo, bienvenido. ¿Qué se siente estar una vez más en su comuna? Mucho orgullo, pues. Oye, Peter, lo hemos visto en muchísimas partes, ¿eh? En hartas partes. En hartas partes. Oiga, Milo, cuéntenos, por favor. Hay muchas personas en sus casas que a lo mejor quizás no conocen. Es difícil que alguien no te conozca aquí, ¿eh? No, bueno, a mí me conoce todo el mundo acá. Es un orgullo, como te decía, ser pelarquino, ser un hijo de Pelarco. Y agradecido a toda esta gente linda de acá de Pelarco que me ha mantenido por muchos años a mí y a mi familia. Sin duda, porque oye, yo me acuerdo de muchos años atrás, ¿cierto? Donde se llenaban los grandes bailes, ciertos bingos solidarios, en fin, muchos eventos que se han hecho acá durante todos estos años y sin duda ha estado presente en casi todo. Claro. Gracias. Yo me acuerdo cuando llegábamos nosotros, ¡oh, llegó la orquesta, chiquillo! Yo llegaba con mi tecladito chico debajo del brazo. Imagínate en ese tiempo. Tantos años ya. ¿Por cuántos años llevas tú en la música? Yo en la música llevo 38 años. He pasado por varios grupos, sí, he pasado por varios Entre grupos. Entre ellos podría nombrar algunos. Mira, Inseparable, ¿ya? Inseparable. Grupo Conmoción Desaparecido, ya. Claro, ya no. Renacer Tropical. Y ahora con los muchachos. Con los muchachos. Primero, estamos como Grupo Energía, ¿ya? Y existe esta alternativa de nosotros, ¿eh? Lalo Express. Y sus sementales. Y sus sementales, muy claro, bien. No, sementales. Bueno, no te voy a preguntar por qué el nombre, ¿eh? pero sin embargo, este formato, así como muchos han buscado alternativas como para seguir estando vigente, ¿cierto? Claro. Porque hoy en día para los músicos está bastante complicado. Entonces, es bien importante poder tener la inteligencia o simplemente buscar el bolsillo solamente, ¿cierto? Nada. Porque uno también tiene una familia detrás, ¿cierto? Donde tiene que ir y llevar el sustento diario. Claro que sí, Pancito. Oye, ¿con qué nos puede sorprender ahora? Vamos a hacer un corrido para todos los viejitos perrones que hay acá en Pelarco y para toda la gente de la comuna, pues. Pero claro que sí, pues, amigo mío. Toda la gente que nos escuche en todo Chile. Pues. Pero claro que sí, nos están viendo, pero en todos lados. Así que si nos pueden ver, bueno, lo más probable es que más tarde nos vean durante la noche, en la mañana, en el día, así que da lo mismo. Ahí va a estar en las redes sociales, ¿cierto? Así que todos sigan bailando con Lalito y sus sementales. ¡Échale, cumpita! ¡Ah!
ir a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y si pregunta el cura que por qué me opongo, yo les diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco el revólver y me pongo a disparar. Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, 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 chiquita de mis pesares, o dejas que te visite o te mando a los gendarmes. Ay, chiquitita de mi vida. Uno, dos. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho y propiedad de tu papá. Les cobro impuesto y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Allá en el otro el que manda es el Lalito, nomás le aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, 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 chiquita de mis pesares, o dejas que te visite, o te mando a los gendarmes. Ay, Anselma, 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 chiquita de mis pesares, o dejas que te visite, o te mando a los gendarmes. Fuerte el aplauso, pues, chiquillo. Después de unas buenas cumbias, un buen corrido y bien bailado también, porque, oye, llegan a levantar polvares, ¿ah? Claro, sí. Oye, espectacular, sin duda, la música. Chiquillo, ¿qué nos podrían despedir, obviamente, este momento musical? ¿Qué será? ¿Ya, Panchete? Nosotros venimos para toda la tarde, yo dije, ¿dónde está la botella ahí? La botella. Claro. La que se le manda el cinturón, hay que pelar cosas a la garrafa. Pura agua nomás ahora, pura agüita nomás. Cafecito, un café. Cafecito nomás. Un cafecito, cafecito. Oye, espectacular, sin duda. ¿Ya cuánto tiempo, desde qué momento empezaste tú la música? De los 14 años. De los 14 años. Estás chiquitito, ¿no? Yo me acuerdo, sí, en ese tiempo, 14 años. Y bueno, Luchito ya lleva un poquito más de tiempo. Sí. Bueno, usted también fue parte de... Pero de claro, empezaron pero por ustedes tres a tocar después. Por eso le dije yo me acuerdo. Usted era muy borracho en ese tiempo, no. Entonces yo te lo quité. No crean en su casa eso, no, imposible. No. En ese tiempo éramos muy sanos nosotros, no. Sí, espectacular. De hecho, en la noche... Tomábamos yogur en esos años. Sí, ¿sabes? Pues yogur de pajarito. Sí. Yogur de pajarito. Llegaban viendo pajaritos. Yo me acuerdo. Sin duda, hermoso momento. Porque ustedes tocan de todo. Sí, oye. Sí, te hemos visto dentro del folclore. Claro. Que lo que pasa es que nosotros hicimos un grupito que se llama Los Hijos de Pelarco. En cual participan mis otras dos hijas. Tengo dos hijas más. Yo soy el cemental, pues, viejo. Ah, claro. Sí, porque así, cemento. Sí, sí, trabajo en cemento. Trabajo en cemento. Claro. Perfecto. Entonces, mis dos hijas, mi polola, mis dos hijos y Wilson Manso. Se llaman Los Hijos de Pelarco. De Pelarco. Y también tenemos el grupo Energía, en el cual hay, ¿cuántos? 3 integrantes más. Espectacular. De la comuna Río Claro, de la comuna de Pencahue, y nosotros. Sí, Pelarquino. Y Mariano.
Y Mariano, pues, nuestro amigo Mariano, primera voz en el grupo, Mariano Muñoz, pues. Mariano Muñoz. Bueno, para la población Santa Livia, bueno para el agua. No, ahora no vive en Santa Livia, está en el barrio Alto. En Las Condes. Perfecto, pues, amigo. Sí, me parece muy bien, le mandamos un cariño saludo también para él. Pues. Un gran saludo. Mamá. Muy bien, amigo mío, para despedir entonces, para toda esa gente, ¿qué nos podría...? Vamos a hacer un temita que arreglamos nosotros, ¿eh? Este es un temita mexicano, es un vals, muy antiguo. Bueno, mirándome a mí, ya se sabe. Y lo hicimos un poquito en Lumaco. Me parece. En Lumaco, que la gente bailar todo este tema. Claro que sí, pues, está muy de moda. Y le vamos a dar así. Por favor, adelante. ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Suena, suena, suena! Ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, hoy quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que no duela. Se puede maldecir o bendecir. De música la luna se desvela. Y al sol se le hace tarde para salir. ¿Cómo suena cemental? Ya no quiero llorar, ya no te espero. Hoy quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al son que yo les toque han de bailar. Desde hoy en adelante yo soy malo. Solo cartas marcadas tú has de ver. Si tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta aquí te haré. ¡Vacila, vacila, viejo! ¡Ay, no más! Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para estos grandes invitados que hemos tenido el día de hoy, ¿cierto? Acompañando, obviamente, entregando la música. Oye, de muchas partes nos están viendo y mandando saludos para ti, para tus hijos, ¿cierto? Y que muchísimas gracias por el aporte a la música y a la cultura también. ¿Está ahí? ¿Quién estaba en las redes sociales? Julito Concha. Mira, mi amigo Julio también. Claro que sí, claro. Del grupo
Energía. Así que le mandamos un cariño saludo para Julio Concha, que sin duda tiene que estar en su casa con su familia. Así que. Un gran saludo para muy, la familia, también, para toda la viejita, papá, la para el papito. No. El viejo no puede ser más bueno para el deseo. Si... No, no, nada. Viejito, cuidado. No. Muy simpático, ¿no? Muy amigo, muy amigo. Gente muy, sin muy sin duda son grandes personas. Sí, pues. Hoy los vamos a invitar. Un aplauso, por favor, para nuestro amigo Lalito. Gracias, y sus sementales, chiquillos. Y los vamos a invitar porque hay un siguiente comercial, ¿cierto? Para la, de la señora María Teresa. Ella tiene una productora de avícola. Y ellos de camino a Pangue. Así que vamos a ver este hermoso comercial. Y después viene una espectacular entrevista al señor concejal Mario Contreras, a cargo de la señorita Elizabeth Orellana. Hola, soy María Teresa Faunde. Vivo como a 1 kilómetro de Pelarco. Me dedico a... tengo aves, gallinas, y que son alimentadas con maíz y pasto. Y vendo huevos fresquitos todos los días por bandeja o por docena. Desde el programa Viernes Culturales, hoy día la entrevista especial a un personaje de la comuna, a un personaje que ha entregado parte de su vida al desarrollo de nuestra comuna de Pelarco. Se trata de Mario Ulises Contreras Loyola, ¿ya? Un hijo de Pelarco, un hijo de la comunidad de Santa Rita, el cuarto de 8 hermanos, 5 varones, 3 mujeres, ¿ya? Y entre sus secretillos, por ahí me informé que era muy, muy querendón, ¿ya?, de las fiestas familiares, del asadito con los papás, el fin de semana, de hacer la churrasquita con la mamá y de amasarlas él mismo. Fíjate que ese detalle no lo sabíamos. Amante del fútbol y un gran político también. Esto lo comenzó desde su época estudiantil, el cual se me imagina que de ahí nació la idea de dedicarse políticamente a ser concejal, a servir su comuna, ¿ya? Don Mario Contreras, ¿cómo está usted? Hola, Lisa, muy buenas tardes. Aquí estamos bien, gracias a Dios, con ya pronto a disfrutar de estas fiestas patrias que van a ser muy diferentes en mis 55 años que acabo de cumplir ayer, primera fiesta que pasamos diferente. Bueno, feliz cumpleaños, un poco tarde, pero válido. No, bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Mario, disculpe que lo tutee, pero no, fuimos colegas algún tiempo. Bueno, Mario, para que adentremos un poco en el tema que nos lleva hoy día, ¿qué es un concejal? Bueno, en general, el concejal es una persona que acerca a la comunidad al municipio y que integra una parte del municipio que es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal se integra por el alcalde, perdón, la municipalidad se integra por el alcalde y el Consejo Municipal. El Consejo es un cuerpo colegiado que toma sus acuerdos por mayoría. Y es Consejo con C porque es de conciliar, exacto, no de aconsejar, que sería con ese concejal. Exacto. No, es conciliar, es donde tenemos que discutir y llegar a acuerdos. Eso es hoy día lo que hace un concejal, básicamente fiscalizar las actuaciones del alcalde, aprobar el presupuesto municipal, los programas de salud, educación, el PADEM, y algunos temas que son menores, pero principalmente yo dijera que es la labor fiscalizadora del alcalde. Exacto. ¿Consideras que son pocas las atribuciones que tiene un concejal en una administración municipal? Poquísimas, muy poco. Prácticamente, yo en algún momento estuve muy decepcionado. Hace unos 4 años se nos aumentaron las funciones, pero estaba muy decepcionado porque prácticamente era llegar, lo que yo decía, cerca de ese resorte, o sea, para acá o para acá, no se podía hacer nada más. Hoy día, de un tiempo a esta fecha, podemos opinar como cuerpo colegiado, ponernos de acuerdo y pedirle al alcalde algunos temas.
también, si es que él tiene voluntad de hacerlo, lo puede hacer. Si él no tiene voluntad de hacerlo, puede estar el consejo de acuerdo en todos los 6 concejales, y si él no tiene voluntad de hacerlo, no lo hace, porque la administración de la municipalidad está entregada básicamente al alcalde y al consejo colegiado. Pero se da en todo Chile que los consejos son no menos la mitad de un lado y la mitad del otro. Por lo tanto, más el voto de él, siempre tiene una mayoría. Eso se da. Aunque aquí en Pelarco no siempre, porque te cuento una anécdota, muchas veces hemos votado en contra, acusados. Concejales que son de oposición votan a favor del alcalde, y los que son de oficialista votan en contra del alcalde. Eso es básicamente de acuerdo a la visión que tenemos cada uno de lo que se está votando en ese instante. Exacto. Y Mario, nos hemos dado cuenta nosotros los pelarquinos que tú has entregado gran parte de tu vida, y hoy precisamente quisimos hablar contigo porque ya esto como que se termina, ¿verdad? Vuelves a una etapa diferente de tu vida. ¿Qué piensas hacer para el futuro? ¿Están pensando en algún minuto en alguna alcaldía? Cuéntanos el secretito. A ver, sí, yo llegué a Santa Margarita cuando recién me casé a los 23 años, y de ahí empecé una carrera como dirigente, la creación de la Unión Comunal, que tú también estuviste en el tema, sí. La creación, ayudar en lo que es el fútbol federado. Posteriormente creamos una liga que hoy día es la más grande acá, que la liga se llama Vecinal Campesina, que es más conocida como ANFUR acá ahora. Y desde ahí hasta los 32 años participé de las organizaciones funcionales territoriales de la comuna, y a los 32 años, como anécdota, se dio la posibilidad de postularme a concejal. Mi partido me decidió llevar como en tercer lugar de los tres, o sea, acompañar como arroganeado, y no sé, la gente, el respaldo de las organizaciones, de la gente de la comuna, me dio un gran respaldo, metiéndome tercero en aquella oportunidad y siendo por largo tiempo primera mayoría de lo que fue Concertación. Y eso, he estado acá ya 6 periodos, más que suficiente. Te cuento que yo, cuando llegaba el segundo periodo, busqué al interior del partido que se limitara a los periodos. No por el caso mío ni de cualquiera, es por general, porque aquí tú tienes parlamentarios que llevan toda su vida metidos en esto. Y la verdad es que eso le tapan a los de abajo. Y yo creo que la política tiene que renovarse todos los años. O sea, Europa, por ejemplo, Suecia, Suiza, todos esos países votan 60 veces al año. Nosotros, cuando nos llaman a 2 votaciones, tanto. La participación ciudadana debe ser activa y acorde a los tiempos que se están viviendo. Yo creo que está bien renovar la política. Yo me alegro mucho que se haya aprobado, nunca le tuve fe a este Congreso, que aprobara esta ley de limitar las reelecciones. En este caso, a nosotros son 2 reelecciones, una elección y más 2 reelecciones, serían 3 periodos máximo, más que suficiente para una persona que quiere servir. Porque aquí, como lo dijo Alessandri, Frey, en la política se viene a servir y no a servirse. Y hay gente que aquí se ha servido por años, se han vuelto ricos en la política. Y hoy día son muy poco aporte al Estado. Entonces está bien. Y en el caso personal, yo, como tú lo dices, yo a los 13 años, 14 años, cuando se elegía a los dirigentes del curso, yo soñaba que me pusiera palgo, porque era bien porro, bien flojo en su tiempo, y normalmente las notitas más altas le daban, lo elegían para presidente del curso, por último me elegían de delegado de deportes para hacer partido con los contra de escuela. Y se dio esa posibilidad cuando llegué a Santa Margarita, como te digo, a los 23 años, y aquí estoy cumpliendo ya 24 años al servicio de la comuna, cual agradezco eternamente, voy a agradecer eternamente. Yo esto, si me lo hubiese propuesto alguna vez, alguien me hubiese dicho, oye, va a estar, nunca me lo habría soñado. Pero estoy aquí y pretendo no alejarme. Tú sabes, yo vengo del mundo social, a diferencia de lo que hoy día quiere la gente. Tú, Elizabeth, y yo y algunos hemos sido dirigentes, no hemos ganado el espacio, Marcela Gutiérrez, Valencia, u otros, Rolando también. Y otros también, muchos que han pasado. Y hoy día la gente dice, hoy quiero ser candidato. ¿Y qué medios tienen?
militar, vaya a la reunión de la Junta de Vecinos, no. Entonces, yo digo, ¿con qué ropa, con qué cara, si no han servido a su Junta de Vecinos? Por último, como, no sé, pues... Socio activo. Socio, ir por lo menos a escuchar qué es lo que se opina y a opinar. Acá quieren llegar. Nosotros fuimos nos subimos desde el tronco hasta la rama y acá no, porque quieren llegar hasta arriba, al techo. Y la idea no es esa, la idea es servir. Y a mí no me van a dar en eso. Yo estoy preinscrito ahora para ser candidato a alcalde. Preinscrito, en el cual el Partido Demócrata Cristiano me ha confirmado como candidato por la Democracia Cristiana, pero los mecanismos que se van a usar para elegir no los conozco y no sé. Acá hay dos candidatos, por lo que hoy día oposición se podría llamar, no hay un conglomerado único, que es un señor del Manzano, Roberto Silva, y yo. Los mecanismos que se usen dirán si soy candidato o no. Si, algunos dicen, pero ¿para qué ser candidato si Bernardo te va a ganar? Si todos postuláramos a cargo sabiendo que vamos a perder, nadie postularía. Claro. Nadie postularía. Mira qué bien. Una muy linda gestión, Mario, de tu parte, y se te agradece. Mira, quiero llevarte a un recuerdo. Una especie de ping-pong. Dale. Carlos Verdugo. Gran hombre. Me emociona. Claro. Bonifacio Correa. Extraordinario ser humano, casi dama. Casi una dama para mí, un tipo que me enseñó mucho en política. Él era bien zorro, todo el mundo creía que era un tipo, un buen hacho, pero de política sabía mucho. Era un tipo muy, muy sabio. Bueno, los años también te van dando eso. Bonnie ya tenía sobre 60 años cuando empezamos a interactuar. Pero una gran persona, yo lo respeté toda su vida y él me quería, ¿para qué te decirte? A mi mujer la adoraba, nos invitó a su casa cuántas veces, estuvimos compartiendo ahí un ratito con él. La gran persona, Carlos Verdugo, también un ser humano increíble, increíble, de una bondad que tenía ese hombre, que si hubiese gobernado en esos tiempos, le tocó ser alcalde en el periodo más difícil, que fue instalar los nuevos municipios. La gente no lo comprendió, la gente quería apoyo 100% y no era eso. Pero yo creo que él se fue muy feliz también porque sirvió mucho. Del año 60, él estaba metido en política siendo joven, siendo muy joven. ¿Siendo el alcalde más joven del país? Siendo el concejal. Bonifacio. Ah, Boni, el Boni, claro. Sí, el Boni fue el alcalde más joven del país, tenía unos 22, 23 años en aquel tiempo. Como 21. Sí, pues sí, era muy joven. Sí. Y esa gente muy buena. Hay un navío, gente muy buena que ha pasado por el municipio y se recuerda con mucho cariño. ¿Alfredo Pérez? Un gran administrador. Pero yo tuve mis diferencias, muchas diferencias con él. Pero yo creo que le faltó más escuchar. Y fue un gran administrador. Pérez no te gastaba ni un peso que no tuviera en el bolsillo. Él no gastaba un peso si no estaba seguro que lo iba a pagar. Y tú sabes que en política eso no sirve. En la administración pública no sirve porque tú te endeudas después, pero como pago. Pero la solución del tema se lo llevo al tiro a la gente. Muchas veces eso es demagogia, pero así funciona la política y eso por eso le fue mal al Pérez. Yo creo que fue uno de los grandes administradores que tuvimos, pero me faltó ser más político. Raquel Arriandoni. La Raquel. Mira, Raquel tenía una característica que era muy interesante, que ella era agua o aceite, o era amigo o enemigo, como se dice. Para ella no habían términos medios. Yo tuve un montón de dificultades con ella, compartí un montón de veces con ella, tengo anécdotas que no te las voy a contar, ni a nadie se las voy a contar tampoco, porque es una persona muy especial y lamento lo que está pasando con ella. Lamento de verdad, porque Raquel siempre tuvo el orgullo de ser madre y hoy día está disfrutando, está viviendo un momento difícil, que yo no quisiera vivir, ni nadie, yo creo, en este país. Una persona bien nacida, quisiera desearle a alguien que pase bien. Pero el destino, yo creo que al final va a salir a flote porque finalmente el amor se tiene que imponer. Bernardo Vázquez. Personaje, un tipo habiloso, muy hábil. Creo que sagaz, esa rapidez mental que tiene, que solo yo podría compararme con él. O sea, rápidamente, ágil. Pero le faltó en un principio, y yo creo que la gente se lo perdonó, la poca experiencia en la administración. Si Bernardo
te digo, no habría, yo creo que llegó a administrar un municipio con un DAE con 200 y tantas personas y con suerte habría administrado su casa, o sea, con 4 o 5 personas. Pero yo creo que va a ser un político con mucho futuro, ¿eh? Yo se lo he dicho y te lo mando a decir ahora. Es tu periodo ser diputado, no vas a ser nunca más que ahora. Es tu periodo. Hoy día está en su mejor momento en la política el joven. La gente eso es lo que quiere. Quiere renovar los rostros. Ya por ley se van a ir varios. De aquí del distrito se van 3. O sea, de la circunscripción nuestra 3. Sí. Se va Pedro Álvarez, se va Lorenzini y se va Celso. Faltan 3 que proponer. Yo creo que está bien posicionado. Pero él tendrá que decidirlo. Él tampoco es lo que lo llena a lo mejor. Pues, si a uno le llena o sea, hace lo que uno más ama. Y si a él le gusta la municipalidad, como ha dicho que le gusta, yo creo que lo va a seguir haciendo bien, pero él sabe, conversamos ya el día del final de este niño que se mató en el camión del Andrés. Sí. Le dije una cosa y ojalá que la recuerde siempre. Le dije, le deseo bien, si vas de no, pero tienes que cambiar. Algunos temas tienes que cambiar. ¿Y qué te dicen estos dos nombres? Alejandra Rojas y Natalia Alejandra. Ah, mi mujer y mis hijos. Mira. Si estoy vivo a lo mejor, si soy quien soy, se lo debo a mi hijo. 100%, eso lo sabe la mitad de la gente de la comuna, sabe que mi mujer ha sido un pilar fundamental porque ha sabido perdonarme cuando me han dado cagar, bueno, disculpando. Y ya hoy día me siento un hombre feliz, ya estable, nos entendemos solo con mirarnos, no nos quejamos de nada, o sea, culpar al otro de algo, nada, o sea, no importa, será mejor. Mi hija es una, oye, increíble, una gran profesional. Yo me siento orgulloso de ella. Pues sí, tengo que pedirle algo y sabe lo que le pido, que siga estudiando. Bueno, Mario, qué lindo mensaje para tu comuna, que la juventud siga preparándose. Yo considero que es lo que tenemos que dejarle los padres, los abuelos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mario, dejo las cámaras para que te despidas y agradezco mucho tu entrega. Sé de tu inteligencia, la viví junto a ti durante 2 periodos, también siendo concejal, y eres un hombre muy conocedor de las leyes, así, chispeante, al tiro, ¿ya? Y eso cuesta hacerlo. Te dejo las cámaras para que te despidas de tu comuna, no para siempre, sino que de una etapa más de tu vida. Una etapa cumplida. Bueno, agradecer la oportunidad que me han dado ustedes de dirigirme a la comuna en una conversación bien amena. Solo agradecer infinitamente a esta comuna todo lo que me ha dado, a su gente, con quien he podido compartir más a fondo. Decirles que siempre está dispuesto. El hecho de terminar un periodo como concejal no va a significar que me vaya a la casa a dormir y a descansar. Hay muchas cosas que hacer y hay distintos ángulos para darle al servicio público, como le decía, desde un simple cargo en una junta de vecinos o simplemente ir a escuchar lo que opina la gente y a dar tu aporte de acuerdo a la experiencia. Yo creo que eso va a seguir siendo mi norte, ¿no? Y vamos a estar en la dura, en la madura. Por mientras tanto estamos terminando una etapa. Veremos qué es lo que sucede más adelante y agradecerle infinitamente a cada uno de los habitantes de la comuna que yo he conocido y que me han podido estar en sus casas, más en varios. Y si en alguno no ha estado, les pido disculpas, pero invítenme, ahí voy yo. Gracias. Y ahí estaba esta espectacular entrevista a cargo de la señora Elizabeth Orellana, al concejal Mario Contreras, y anteriormente también estaba un comercial sobre la avícola de María Teresa también. Cualquier cosa que quieran ustedes, por favor, diríjanse a donde la señora María Teresa, entonces, con estos espectaculares gallinas, con los huevos fresquitos. Así que espectacular todo lo que ha pasado esta tarde. Vamos a seguir con esta hermosa programación y qué mejor que hablar también de un oficio espectacular, genial, donde uno puede entregar todo el amor, la paciencia, el cariño y sobre todo el talento. Les voy a esta sección, se llama La Hora D, a cargo de la directora
de la Corporación de Cultura de la comuna, la señora Mónica Gómez, en la hora del señor Alejandro Geldres. Él es un talabartero, pero de tomo y lomo. Vamos a ver esta hermosa nota. Estamos acá en nuestra comuna de Pelarco para llevarle a ustedes la información y conocer un poquito más de esta tierra de tradiciones. Hoy nos encontramos acá en la talabartería de don Alejandro Geldres. Los invitamos para que los conozcamos. Llegamos acá para conocer quién es Alejandro Geldres, para que le cuente a la gente en este programa cultural de los viernes, para que vea quién es usted, cuál es su oficio, qué es esto que usted hace, porque esto es un arte, es un oficio maravilloso que hay acá, ¿cierto? Lo podemos nosotros palpar. Cuéntanos un poquito, don Alejandro, ¿de dónde es? ¿Nacido y criado acá en la comuna de Pelarco? No, yo vengo de Esperado, la comuna de Esperado. Eso queda cerca de Constitución. Allá soy nacido y criado allá. Y acá llevo como 4 años, voy a llevar acá. Cuéntenos, ¿y qué lo motivó, don Alejandro, a trabajar la talabartería? Porque la bartería es un oficio de muchos años y que tiene mucho que ver con los animales. Sí, bueno, esto partió yo por cosas de la vida. Fui a caer preso. Estuve en la cárcel y ahí aprendí esto. O sea, allá adentro se trabaja harto lo que es el cuero, lo que es cuero, mimbre. Y ahí aprendí yo esto. Me dediqué a trabajar a esto y gracias a Dios lo fue dando resultados cuando estaba mal. Y trabajaba yo para llevar a mis hijos que estaban en la calle y aparte le daba trabajo a más gente que estaba privada de libertad. Entonces era como un conjunto que tenía mal. Notable lo que acaba de decir, le daba trabajo a gente que estaba en libertad, aún usted estando. Y todavía lo hago porque acá yo armo lo que es cinturón, armo cinturones, la misma rienda, la amarro acá y la llevo allá para que los chiquillos me terminen los barriles y me puedan salir los cinturones. Don Alejandro, embarrilar, ¿qué es embarrilar? Para que nos cuente, para que sepamos muy bien. Esto es lo que es embarrilar, pues acá. Yo aquí hago la rienda, todo, y esto lo llevo a la cárcel para que lo hagan los chiquillos ya. ¿Por qué? Porque esto se dedica mucho tiempo aquí uno en hacer un barril, o en hacer dos barriles uno hace una rienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago y la llevo allá a la cárcel para que los chiquillos me las terminen, le hagan los barriles. Pero yo aquí la llevo completa la rienda. Entonces ellos allá llegan, embarrilan, después yo las voy a buscar, les pago y me las traigo. Es un trabajo, es un conjunto. Claro. No solamente trabaja usted acá, digamos. No, le solo da más no. Trabajo a más personas. Sí, es que sería mentiroso si le dijera, no, yo hago todo acá porque no es así. Po. Ya llegando el cuero curtido acá, yo vengo acá, corto, dimensiono y ahí voy haciendo las cosas, pues ya, ahí ya el cuero está listo de llegar y trabajarlo. El cuero viene así, el cuero viene. Bueno, este es un pedazo, ¿no? Este es un cuero, es una manta completa así, es grande la manta, pero así viene de dócil el cuero para trabajar. No es un cuero duro que digamos que cueste para trabajarlo, no. Es un cuero dócil, tiene que ser cuero dócil porque cuánto se llama usted va a hacer una rienda, tiene que ser una rienda blandita. El brillo que la rienda que es muy dócil para manipularlo, para el jinete, para que la pueda regular
lo que es el experimento de aquí, yo vendo casi pura rienda para, para los jinetes de la media luna. Entonces tiene que ser blandita. Si usted le vende, hace una rienda tiesa, no, no se la, ni la miran los viejos. Entonces, ¿cuánto se llama? Hay que hacerla blandita. ¿Ves? Acá tenemos otra de tres ganchos. También tiene que ser dócil la rienda, porque si es muy tiesa, no se la compra. Esta es una rienda tucumana que estoy haciendo yo aquí. Lleva un cordel de perlón, pero de algodón por dentro. O sea, no es cualquier perlón tampoco. No, porque si usted lo hace con cualquier pelón, queda la rienda dura. Y aquí ya va el cuero encima, va trenzado encima del cordel. Después esto se amarra, se le echa, bueno, aquí para trenzar se le echa jabón de este, que se hace como una rima. Yo le echo jabón acá. Teniendo el jabón queda dócil para, queda más fácil para trenzarlo, o sea, aprieta más el cuero, queda más facilito para trenzarlo, ¿no? Entrego en Parral, entrego por mayor, rienda por mayor, Temuco, Osorno y para Santiago Colmán. Eso por mayor lo compro hasta la artería, ya digamos, hasta la artería más grande, o sea, los puestos establecidos, ¿no? Sí, puestos establecidos que salen, si usted se ha fijado, no sé, por las media lunas andan puestos grandes. Ellos compran para revender. Entonces ahí uno vende, porque uno no tiene, o sea, no tiene la misma clientela que tiene ellos. Veo que usted tiene muchas piezas, muchas. ¿Nos podría mostrar esto contando que? Esto yo lo traigo, esto viene de Parral, esto yo lo traje de Parral, ¿por qué? Porque yo no me entiendo mucho en el tema del arte de lata. Pero esto es una rasqueta de los caballos, para rasquetear y sacar el pelo, a eso es. Para eso se esta latita. ¿Y cuáles son los utensilios que usted necesita para su trabajo? Yo acá lo que, o sea, las máquinas que uso son, bueno, la buena cuchilla, porque tiene que ser bien buena la cuchilla para cortar el cuero. Una cuchilla buena, partimos con una cuchilla talabartera. Esta es la cuchilla. Las cuchillas que uso yo para, se llama cuchilla talabartera esta. Entonces esas son las que uso yo. Y acá tengo las máquinas. Son puras máquinas de sisa estas, las hago yo mismo acá. Pues. Entonces esto va dando una medida aquí. Entonces yo la voy poniendo acá, acá, y ahí voy sacando la medida, voy pasando por el cuero y voy sacando las medidas. Entonces voy sacando, saco tiras así, con esta misma máquina, me meto ahí y voy sacándola para que salgan parejitas las correas. ¿Y la máquina? Estoy viendo allá la máquina Singer. Esa máquina me la dio un caballero que lleva como 34 años preso, caballero. Se hizo amigo mío el caballero y después pidió el traslado para el hospicio. Y me dijo, guaso, te doy esa máquina. Ya pues, le dije yo lo que me dan, le dije yo alguna utilidad le voy a dar yo. Pues. La pesqué y le mandé a hacer esta base de palo acá. Entonces le puse un palito ahí y acá le hice una aguja de acero. Entonces ahora tranqueo los cinturones, aquí paso los cinturones para allá, los tranqueo para hacer estas costuras después. ¿Qué es tranqueo, don Alejandro? Para ir entendiendo. Los hoyitos que llegan los cinturones estos, uh-huh, se hacen con esta máquina, uno los pasa ahí para allá. Entonces le di esa utilidad yo, pues yo venía con motor, yo le saqué el motor, toda la desarmé completa y la mandé a hacerle. Le hice esto para tanquear con ella. Bueno, yo acá ubicado en,
Pelarco, calle San Pedro, esquina Domingo Leal. Y acá, bueno, acá los invito porque acá los esperamos que vengan y con toda la disponibilidad del mundo se atiende la clientela. O sea, los llamo que vengan a conocer mi trabajo, que bueno, yo me recomiendo que son muy buenos. Y yo doy fe, don Alejandro, de lo que usted acaba de decir, porque su trabajo, la verdad, que impresiona. Porque, como le dije anteriormente, todo lo que yo veo acá es arte, es imaginación suya. Así que yo lo felicito, de verdad, e invito a todas las personas, a todas las damas que nos están viendo, que vengan acá, a la comuna de Pelarco, a este pueblo de tradiciones, donde va a encontrar lo que usted necesite para llevarse. Y este sombrero, que está muy bonito y que hace juego con una linda manta. Así que los invito acá, vengan a Pelarco y a llenarse de nuestras tradiciones, ¿verdad? Sí. Don Alejandro, quiero darle las gracias de parte mía y del Centro Cultural de la Corporación Cultural y Turismo de esta comuna por enseñarnos este arte de la talabartería. Los invito a que se despida, ¿cierto? E invita a toda la gente que venga, lo conozca y vengan a comprar, porque yo la verdad que me quedo maravillada con todo lo que usted, bueno, lo que usted hace. Yo acá estoy disponible todos los días, como vivo acá, entonces cualquier persona que venga a comprar y pide las puertas cerradas, golpee, y nosotros igual lo atendimos a la hora que sea, la tarde. De repente hay gente que no puede venir a comprar en el día, pues tiene la pura tarde porque llega tarde del trabajo. Igual se atiende, y los dejo a todos los invitados que vengan a conocer el trabajo que hago yo acá. Muchas gracias, don Alejandro. Gracias a usted. Y ahí estaba entonces en la hora de Alejandro Geldre, entonces el talabartero. Así que ahí está, obviamente, esta espectacular entrevista a cargo de la señora encargada de cultura, Mónica Gómez. Así que vamos a seguir, ya estamos ya prácticamente en lo último, ya despidiéndonos, ¿cierto?, de este hermoso programa. Me voy a despedir de todos ustedes y los invito, obviamente, para los consejos literarios de nuestro gran amigo y director de la Biblioteca Municipal de Pelarco, del señor Claudio Salas. Y también aprovecho de poder invitarlos también a usar sus mascarillas, ¿cierto? Por favor, a cuidarse. El autocuidado es muy importante, así como están los tiempos. Obviamente es muy importante que usted siga protegiendo a toda su familia y también protejamos a nuestros vecinos. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados amigos. Nuevamente acá, Biblioteca Lautaro Vivar Encina, haciendo algunas recomendaciones de algunos libros para que ustedes puedan solicitarlo acá en biblioteca. Recuerden que la biblioteca está abierta desde lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 14 horas, horario continuado. Bueno, uno de los primeros libros que yo les quiero recomendar es el de el artista chileno, escritor chileno, Jorge Baradí. Jorge Baradí, ¿no es cierto?, que tiene varias colecciones. Es un escritor de fantástico, de lo que es escritura fantástica, ¿ya? Y ha tenido bastantes novelas últimamente en el mercado, así que ha sido muy buena su recepción hacia los lectores. Historia secreta de Chile, Jorge Baradí, ¿ya? También tenemos a continuación lo que es un escritor, dramaturgo brasileño. Muy conocido también por la gente que lee bastante, El Alquimista, Paulo Coelho. Paulo Coelho tiene bastantes historias muy buenas, se las recomiendo, e interesante. Y por último también quiero a los niños, historias de Igor, que es el pájaro que no sabía cantar. Aquí lo podemos ver tranquilamente, ¿no es cierto?, con varias imágenes y con su escritura muy grande para que la gente, los papás puedan leer y los niños también puedan entender tranquilamente estos cuentos. Bueno, cualquier persona que desee también hacer
alguna consulta pueden llamar al teléfono que está apareciendo aquí en este momento, ¿ya? Y también nos pueden escribir al correo electrónico que también está apareciendo en este momento acá frente a ustedes. Bueno, no me queda nada más que decirle, por favor, cuídense mucho. Este tema de pandemia nos tiene a todos afectados y es por eso que en este momento estoy acá, tranquilo, en un espacio muy protegido. Así que los espero, muy buenas noches y será hasta el próximo programa.